Sí, de venir. Me veo que se está transmitiendo, así que vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Hoy lo que vamos a tratar de cerrar es el tema de ejecución fuera de orden. Por eso vamos a ver el paradigma de Data Flow, ¿sí? Que empezamos a mencionar ayer. Y la idea sería, con esta clase poder entender cómo es que la ejecución fuera de orden logra, en definitiva, explotar lo que es el paralelismo a nivel de instrucción, más que lo que hace un pipeline en orden. Hola, Pero antes buenas. vamos a... Buenas tardes, Roberto. Bueno, ¿qué tal? Antes de comenzar con el tema este, lo que vamos a hacer es... Roberto, si vos podés presentar o mencionar lo que habíamos hablado sobre Face Change Memory como un posible tema de investigación para el trabajo final. Bueno, comento entonces. ¿Escuchan bien? Sí. Excelente. El otro día, ahí Roberto Carballo había mencionado de, digamos, uno de los temas como el procesamiento en memoria. Y de eso realmente hay mucho, porque en realidad viene, o sea, desde los inicios de los sistemas de computación, siempre se trató de darle mayor aprovechamiento a la memoria. Digamos, un sistema de computación básicamente lo que hace es procesar datos, ¿no? Y los datos están en la memoria, entonces en algún tipo o en algún componente de la jerarquía de memoria, ¿no? Eso va desde registro hasta, bueno, memoria secundaria, ¿no? Entonces, aprovechar lo que está en memoria para procesarlo ahí mismo donde está, suena como, bueno, un desafío interesante y que teóricamente uno pudiera aprovechar para sacar mayor rendimiento o hacer cosas que de otra manera serían menos eficientes, por decirlo de alguna manera. Hubieron intentos de procesadores que hacían prácticamente todo en memoria. Hoy vemos una especie
de máquina virtual, en lo cual en realidad uno podría decir que conceptualmente tiene muchas cosas de procesamiento de memoria. Hay software y plataforma que publican, que hacen procesamiento in memory desde Oracle, que dice que sube toda la tabla de datos a memoria y considera que eso es un, ahí hace una especie de procesamiento de memoria. Bueno, hay un montón de estrategias. Pero bueno, me vino a la mente lo que mencionaba Roberto otro día, que bueno, hay un tema que es bien arquitectónico desde el punto de vista de cómo se una especie de redefinición en el sentido de que cambiar una estructura inclusive interna, ya que la idea es ser una estructura de tipo memoria, pero que funcione de manera analógica y no digital. Y eso es un tema de gran actualidad. De hecho, en parte tiene que ver con desarrollos actuales para teléfonos móviles de quinta generación y cosas así. Que conceptualmente está muy interesante y técnicamente tiene, por supuesto, su complejidad, pero estaría bueno que si a alguno le interesa poder dar una monografía en términos sobre lo que hay del tema. Tal vez para, digamos, potenciar el interés de alguno. Si podría dejar de compartir esto, Roberto, y yo tomo la pizarra y rayo un poquito para explicar más o menos de qué puede ir la cosa. Bien, ¿Cómo no? gracias. Sí. Bueno, no sé cómo funciona esto, pero ¿están viendo la que tiene la pizarra o la otra ventana? Se ve No, ahora sí se ve lo que la pizarra. están eso en la pizarra de Hidro. Bien, excelente. Entonces, no, porque en realidad, bueno, en otras plataformas me parece como dos ventanas de navegador, acá me parece una sola y en realidad son dos. Bueno, concretamente, para tener, digamos, empiezo sobre el final para que se suene más atractivo el tema. O sea, ¿para qué se aplica o para qué se utiliza ese tipo de memorias o de estructura tipo memoria en realidad? Y tal vez ahí captamos más interés que si empezamos por el principio, que es una teoría un poco compleja. Gráficamente, una red neuronal, ¿sí?, se esquematiza más o menos así. Una especie de capa de entrada, ¿sí?, una serie de capas intermedias, justamente se llama red neuronal porque tiene nodos que se entrelazan como si fueran nuestras neuronas y las sinapsis que se produce entre las neuronas. Esto puede tener n capas y luego tiene, bueno, vamos así, generalmente la capa de salida menos, esta sería la salida. Estos normalmente se dicen las capas ocultas o las capas intermedias. Acá adelante tenemos un proceso generalmente de normalización de datos y demás. Y bueno, y desde acá se produce una especie de entradas. A ver. Esto uno puede pensar que son entrada de una serie de datos que se relacionan, por lo general, una función matemática entre cada uno de estos nodos que conducen a una combinación de salida que representa una, digamos, una consecuencia de los datos de entrada. Los datos de entrada acá, ¿qué pueden ser? Los distintos datos del perfil de un cliente de un banco para ver si es apto para un crédito. Entonces, un dato de entrada va a ser la edad que tiene, el trabajo, el tipo de trabajo que tiene, hace cuánto que trabaja, tiene familia, si tiene vehículos, si tiene propiedades.
y de los 37 parámetros de entrada, ¿sí? El sistema debería indicar si esa persona es apta para tener un crédito o no. Bueno, funciona esto? Un sistema justamente de aprendizaje en el cual yo le tiro casos anteriores con esos parámetros, esos 37 parámetros que tenga, digamos, del historial préstamo que dio el banco, y cómo. Entonces, lo que hace el sistema básicamente, lo que llamamos un aprendizaje de máquina, es empezar a hacer cálculos internos acá por cada nodo y obtener un valor que, en función de cuál es este valor de entrada, cuál es este valor de salida, cuáles son los valores de entrada para este nodo, cuáles son las salidas. Y llega un punto en el cual le da la combinación de acá de salida si el cliente es apto o es no apto, o una recomendación si es, digamos, válido o conveniente o no otro crédito. Eso es lo mismo de válido para que lo que vemos ahora en un partido de la Liga Europea, donde en la mitad del partido dice la probabilidad de que gane tal equipo es tal. Bueno, los valores de entrada de la red son, bueno, los jugadores que están participando, cómo salió el anterior, cómo se comporta no sé, el siguiente, en qué momento, en qué parte de la cancha está jugando, lo que fuera. Eso da una combinación que ellos cargaron centenares o miles de encuentros de acuerdo a los perfiles. ¿Y cómo fueron los resultados? Y en definitiva, el aprendizaje de máquina es configurar este conjunto de nodos acá internos, que lo que hace es básicamente tomar la señal de entrada y calcular la salida, y en ese conjunto de cálculos obtener una combinación que más o menos se aproxime a una salida que se correspondía a un historial anterior, ¿sí? Ese es el aprendizaje como tal. De hecho, el esfuerzo que uno percibe acá de cálculo es hacer ese cálculo, y el aprendizaje justamente es tener qué pesos internos tienen en las funciones para relacionar entrada y salida. Por eso, cuando uno dice utiliza un modelo preentrenado, significa que ya tiene valores precargados. Yo le muestro más casos y recalcula y refina los cálculos y mejora. El caso que se está dando ahora es el de la visión artificial, en el cual este conjunto de parámetros es muy amplio, ¿sí? O sea, ¿cuántos datos tengo acá? Hablamos de video en tiempo real, en 4K, ¿sí? Estamos hablando de 2048 puntos por 2048 a 30, 40, 60 cuadros por segundo. Es una cantidad extremadamente alta. Que por más que yo tengo una red que funciona muy bien, es cómo hacer para que esto me está llegando acá en un flujo de, digamos, de datos muy elevado, y cómo hacer para calcular cada uno de esos nodos, sacar acá y reconocer que lo que está viendo acá es un vehículo que está cruzando en rojo. Ahí que se decide, desde hace ya 4 o 5 años por lo menos, se está desarrollando en que, en definitiva, como los datos normalmente acá son normalizados, casi todos estos valores que están entre nodos son normalizados entre ceros y unos, ¿sí? Entonces, en realidad, este cálculo de este nodo acá consiste en tomar las entradas entre 0 y 1 de esta, poner a otra, hacer una combinación, y esta es la salida. Este irá a otra capa y lo que fuera. En definitiva, son todos valores entre 0 y 1 que ingresan, y la idea es que sean todos valores entre 0 y 1 que salen de cada uno de esos nodos. Entonces, obviamente surge la idea de que ¿por qué tiene que hacer todos esos cálculos en movimiento del tipo analógico, digamos? O sea, si yo una carga eléctrica, lo normalizo entre 0 y 1, lo hago la equivalencia, la normalización, la carga eléctrica que ingresa, y en función de lo que ocurre adentro, tiene que salir otra carga eléctrica de lo que aprendió. Y de ahí viene la idea de utilizar o aplicar, serían una especie de res memory o RRAM, o con la idea de que, en definitiva, son resistencias con memoria. Entonces, cada uno de estos nodos conforman una, digamos, una resistencia que tiene memoria, memoria en el sentido que se puede reconfigurar en el proceso de aprendizaje de la red, y a partir de ahí se
fija, se memoriza cuál es la salida en función de la entrada. Esto funciona como resistencia y ante una carga eléctrica deja pasar o resiste o es resistiva en función a lo que fue configurada o memorizada, si se quiere. Y fíjense ustedes que eso logra un altísimo rendimiento. ¿Por qué? Porque en vez de hacer un cálculo, esto se vuelve en una, digamos, una entrada y salida directa a nivel analógico. O sea, no tiene que hacer ningún cálculo en función de la entrada, sino que recibe la señal y en el tiempo de disipación ya está la salida. Bueno, esto puede tener múltiples capas, puede ser complejo, y ahí es donde está, digamos, la particularidad de cómo ir desarrollando esto. Bueno, de ahí es que se proponen desarrollar justamente memorias, o sea, memorias o resistencias con memorias y poder cómo poder configurarla para que se comporte como una red. Es uno de los documentos de referencia que lo metí el otro día a Aldo Roberto. Esto es relativamente nuevo, digamos, bueno, medianamente, pero bueno, hace prácticamente 6 meses que se fue escrito. Lo que hace, por supuesto, digamos, cualquier tipo de memoria de esta es tomar digamos, la característica física de los materiales, definir una configuración a partir de una característica física o un conjunto de características físicas, ¿Podría hacer un hacerlo, poco más de digamos, a zoom? nivel individual. Sí. Gracias. Gracias. No importa tanto el detalle, sino que después agruparlo eso en matrices, agruparlo eso en capas, hacerlo funcionar con el esquema de la idea del concepto de una red neuronal a partir de ahí desarrollar directa, digamos, por ejemplo, acá el caso que menciona de redes neuronales, por supuesto. Aprendizaje de máquina, aprendizaje automático, y bueno, muchas cosas que tienen que ver con cuestiones de optimización que requieren ese tipo de funcionamiento. Es decir, prácticamente es más analógico que digital, o en el analógico es directo y en el digital implica una serie de cálculos. Bueno, esto, por ejemplo, acá se esquematiza un poquito una de las propuestas, ¿sí? En la cual tenemos, por supuesto, dos componentes, como siempre, digamos, de conducción con un aislante que en función de que con una digamos con un cierto nivel de carga se puede generar estos óxidos metálicos que hacen de conductor o no, y esto sería como de baja resistencia y esto sería alta resistencia, digamos, ¿sí? O sea que sería graduar el nivel de conductividad o de resistividad en función de una configuración que se setearía, digamos, en función de la relación entre valor de entrada y salida que se necesita. A partir de eso se construyen las matrices, esos componentes, ¿sí? O sea, tengo cargas de entrada, necesito determinar cuáles son las salidas. Eso va a ser en función de el dispositivo que conduce o no, o en qué graduación es la resistencia. Esa es la combinación que me da el funcionamiento que había mencionado conceptualmente respecto a, por ejemplo, el tema de redes neuronales. Por supuesto, acá viene toda una serie de alternativas de técnicas de cómo agrupar. Bueno, acá más o menos demuestra un poquito cómo es la reacción en función de las cargas. También menciona el tema de las temperaturas. Hay todo digamos, un desarrollo en este trabajo que no viene el caso, digamos, o sea, hace todo el proceso. No vamos a entrar en detalle. De hecho, conozco poco de los detalles. Pero sí, como es un trabajo relativamente reciente, me interesaría que
Por ejemplo, para tener una idea de la actualidad del trabajo, este es un review, o sea que es una especie de revisiones de otro trabajo y junta varios. Bueno, este trabajo como referencia tiene unos cuantos, fíjense ustedes, tiene, bueno, si uno solo recorre la referencia bibliográfica, tiene 121 referencias, pero no solo eso, sino que en realidad la mayoría, si miramos, son de relativamente nueva, ¿sí? Algunos, por supuesto, tienen que ver con cuestiones más físicas que son de años mucho más anteriores, pero en general realmente es un tema de actualidad. Yo me enteré de esto hace 2019, más o menos ahí, que fue la primera vez que, digamos, que supe que se estaba trabajando eso, y surgió en realidad en los dichos de pasillo, como que es el desarrollo de esta tecnología tiene en parte que ver con la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, digamos. Se supone que China se está, o por lo menos estaba ganando la carrera en desarrollar estos. Sería como, así como teníamos FPU, GPU, ahora tenemos la Neural, ¿cómo es? Neural Processing Unit. Y bueno, en eso hay mucha inversión, digamos, en el punto de vista del desarrollo de estas componentes o arquitecturas, de esta tecnología en general. No entré en detalle de todo esto, pero sí que es un tema que considero que es de mucha actualidad y bueno, eventualmente alguno puede estar interesado en hacer una exploración y una recopilación de documentación de esto y un trabajo, de acuerdo a lo que se planteaba, de esto. Así que, bueno, básicamente. En esa idea era la de proponerlo esto. Si quieren, después compartimos este paper o, bueno, yo he rastreado algunos otros, pero bueno, este es algo que de alguna manera tiene una especie de síntesis y bueno, y por la bibliografía que referencia hay muchos vínculos a partir de ahí. Si hay alguna. Sí, se puede compartir, quizá el paper ese está bastante bueno por ser de revisión, ¿no? Como para tener un punto de partida para profundizar más en ese tema. Está bueno ya que mencionás lo de computación en memoria, Roberto, que es un área que se está investigando bastante hoy en día y hay mucho margen o muchos temas posibles ahí en esa área. O sea que por más que alguien diga, bueno, yo quisiera hacer computación en memoria, un posible tema particular sería este de cómo aplicar memorias resistivas en el caso de Machine Learning. Y así hay otros temas más, ¿no? Hay, por ejemplo, hay desarrollos en DRAM con nuevas tecnologías, también explorando cuestiones analógicas que se pueden hacer en la memoria para hacer algunas operaciones lógicas en memoria. Y posiblemente hayan otras tecnologías más donde se pueda aprovechar cuestiones de la física de esos dispositivos, y la tecnología de los dispositivos para poder hacer o aceleradores de machine learning o algunas otras aplicaciones interesantes para mejorar el performance en aplicaciones específicas, quizá. Así que eso está bueno como para ir parando las antenas y ir revisando qué otros trabajos posibles hay en computación en memoria y elegir algo que si les llama la atención de ahí. Bien, ahí Fabricio compartió el enlace y aclaro sobre la pregunta ahí de Fabricio. Claro, yo en realidad lo que dije fue, bueno, le muestro el final para ver la aplicación o la posible aplicación para generar atractivo, para llamar la atención, pero en realidad la idea no es que investiguen sobre redes neuronales, sino que en realidad es Res Memory, digamos, es el tema como tal. Y bueno, una posible aplicación o lo que por ahí más está
insistiendo en el tema de la aplicación, tiene que ver con redes neuronales, pero digamos, el eje de la cuestión no pasa por las redes neuronales. Claro, por ahí, para, no sé si aclarar un poquito mejor la idea, con que no, lo que le dice Roberto, el tema que no pasa por saber sobre redes neuronales o cómo funcionan las redes neuronales, eso no sería el eje, ¿no? Sino que, si entender la problemática de la aplicación de las redes neuronales, o sea, la estructura que tienen, como lo estaba mostrando el ingeniero en la pizarra, como para poder capturar cuáles son las cuestiones de arquitectura de computadora que se pueden aplicar a esa estructura en particular y cómo resolver las problemáticas de la intensidad computacional que tiene ese sistema y así explorar posibles soluciones. Una posible solución es esto de las memorias resistivas. Podría haber otro tipo. No sé si Face Change Memory también aplicaría a esta, o sea, podría aplicar a esta aplicación. Pero bueno, para mencionarles ya temas posibles que ya se eligieron o que se están explorando, ¿sí? Algunos de sus compañeros, sería bueno que ustedes también pongan después en común. Por ejemplo, Héctor, está explorando Face Change Memory. Y Belén Arostzouk está explorando computación en memoria, pero en una forma amplia, ¿sí? Va a ver qué tema específico agarrar de todo ese panorama que hay. Y el Mauricio Sir me mencionó de hacer algo con Logisims, ¿sí? Hacer la implementación de un procesador multiciclo. Inclusive agregándole captura de caracteres y presentación de los datos en pantalla. Si entiendo bien, en Logisim hacer eso, don Mauricio. No sé si escuchó ahí, Mauricio. Ahí sí contestó. Entonces son tres temas que tenemos anotado que ya están. El de Mauricio creo que está más definido de todos. Pero bueno, Héctor, si bien está viendo Face Change Memory, posiblemente haya varias cosas para ver en Face Change Memory. Y lo mismo Ana o Belén, lo mismo para ella que tiene ese tema de computación en memoria. Debe haber más de un tema en particular para elegir ahí. Así que no sé si alguien quiere ya mencionar algún tema que estuvo viendo, ya que aprovechamos la discusión. Y si no, arrancaríamos hoy con la clase y seguimos mañana con los temas. Sí, te doy un ratito ahí para si quieren abrir el micrófono o si quieren escribir en el chat. ¿Cómo les fue en programación? Están rindiendo parciales ya. Está Fernando muy bien. Ah, ya tienen la nota, muy bien. Bueno, me alegro, che.
Buenos Aires. Vamos a empezar el desarrollo entonces de este tema. Cualquier cosa después. También puede ser asincrónico el tema de la discusión del tema. ¿No tienen que esperar la clase para mencionar qué tema le gustaría trabajar? Podemos ir hablando fuera de clase y después en clase en todo caso hacemos alguna puesta en común. Y si no, mañana, la idea de mañana a la mañana, a partir de las 8, voy a confirmar bien si arrancamos a las 8, pero sería ir delineando así un poco la búsqueda bibliográfica sobre los temas que ustedes tengan. Así que ahí sería bueno que ya asistan con algo en particular. Necesariamente tienen que tener ya todos un tema elegido, si no, a medida que vayan mencionando el tema, los vamos trabajando. Bueno, me parece bien, Fabricio. Y Fabricio captó la imagen del paper y rastreó, así que bueno, esta parte fue rápida. Bueno, comenzamos entonces con Data Flow. Habíamos llegado a analizar el paper, por lo menos las ideas conceptuales del paper que estás asignado en Perusal para hacer una lectura sobre lo que sería el sustrato de alto desempeño. Y habíamos visto, sí, una de las cuestiones clave era el tema de el modelo de ejecución que proponen para la microarquitectura. Está basado en lo que es Dataflow. Y particularmente lo que los autores decían era, bueno, nosotros vamos a hacer un data flow, pero restringido, en el sentido de que en lugar de poner o desarrollar un procesador que lisa ya soporte data flow, sí, a nivel de ISA, lo van a hacer en la microarquitectura data flow, manteniendo el ISA como si fuese una máquina de von Neumann, ¿sí? Uno puede ver que el modelo secuencial se sigue respetando, el modelo de ejecución de von Neumann, pero a nivel de microarquitectura hacer un data flow. Entonces vamos a ver en qué consiste esto de data flow. Y es el concepto fundamental, ya viene de la década del 60, donde se habían propuesto desarrollar computadoras que el lenguaje, vamos a decir, o el ISA y el lenguaje de programación, el modelo de programación sea con nodos de este estilo. Si, por ejemplo, esto sería un salto, entonces uno programara o programaba la máquina, podría programarla a partir de unos gráficos como este tipo, en lugar de hacerlo con código. ¿Sí? Se podría hacer con código también, pero en definitiva lo que iba a hacer el código era traducir el código en un gráfico o un sistema de grafo de este tipo, donde el programa podría explotar paralelismo, ya que si hay instrucciones que no necesariamente dependen una de otras, se podrían hacer como una especie de gráfico que ejecute en distintos ciclos ese tipo de datos, ¿sí? O de gráfico, ¿no? En verdad, en los distintos ciclos
es pensar un poco como si hubiese un control, como si hubiera un PC, ¿sí? Y en verdad, en Dataflow más duro como este que se proponía en los 60, no había ningún tipo de control. Si todas las instrucciones se ejecutaran o se ejecutarían cuando los datos estén listos para ejecutar, o los operandos de la instrucción estén listos para que la instrucción se ejecute. Entonces, es totalmente independiente de ciclos de reloj, lo cual es complejo de pensar, pero se podría hacer una máquina que opere de esa forma y se genere ese gráfico al programar o programar directamente con gráficos. Entonces, estos serían condicionales. Estos serían operadores de relación, ¿sí? Podría haber mayor o igual o mayor o menor. Y ciertos puntos donde sincronizar los datos, ¿sí? Después podrían haber también otros operadores, como por ejemplo multiplicación, suma, ¿sí? Distintas operaciones aritméticas. Y esto es como se vería a nivel de ISA una instrucción del tipo producto, con campos de instrucción para que la máquina tenga un formato igual que veíamos en RISC o en CISC, pero al momento de ejecutarse el programa iba a ser algo totalmente en el sentido de data flow, ¿sí? No iba a haber control, no habría un PC que estuviese incrementando y leyendo nuevas instrucciones en cada secuencia, con cada ciclo de reloj, sino que sería totalmente data flow. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de lo que se podría hacer, ¿no? Si uno tiene un código en C que, o en otro lenguaje de alto nivel donde uno toma A más B, luego en I hace B por 7, como esta instrucción es totalmente independiente de esta otra, fíjense que A más B se haría en un sumador como este, cuando los dos operandos estén listos, y la multiplicación se podría hacer en paralelo en el mismo instante. Eso representaría instantes de ejecución, donde estas dos operaciones se hacen al mismo instante y estas dos operaciones se hacen también al mismo instante. Y como esta sí depende de los resultados de estas anteriores, bueno, ahí hay sí o sí una cuestión secuencial que va a haber que respetar. Primero se ejecuta B por 7, después se va a ejecutar X menos Y y X más Y, y al final se multiplicaría todo según esta ecuación que está acá. Y esto sería un algoritmo en Dataflow. ¿Qué sucede o cuáles problemas tenían esas máquinas? Si bien se desarrollaron algunas máquinas que funcionaban con esos conceptos, no había un estado preciso, no había un estado como veíamos en el modelo de ejecución de von Neumann. Entonces, para hacer un debugging de la máquina o cómo funcionaba el programa, era demasiado complejo para el programador. Y eso hizo que no tenga éxito, como venían haciendo las máquinas de modelos de ejecución de von Neumann. Y en definitiva, se quedó la idea en esos conceptos, si bien hay máquinas que se han fabricado, como por ejemplo en Manchester, que está en el artículo de esa máquina, está subida al Google Drive. Después, si ustedes le quieren dar una mirada de cómo funcionaba o cómo se hacían algunas de las cuestiones prácticas sobre esa máquina, y lo pueden mirar. No es un tema que nosotros necesitamos que profundicen tanto, pero por lo menos para tener una idea de cómo funciona Dataflow, está bueno darle una mirada. Entonces, lo que habían hecho los autores del sustrato de alto desempeño, es decir, vamos a llevar el Dataflow al nivel de microarquitectura y básicamente armar una estructura como esta, donde uno tiene un scheduler que es el que va a generar un cronograma de cuáles son las instrucciones que se van a ejecutar y se van a mandar a las unidades de ejecución. Estas serían distintas unidades de ejecución con una representación de cuánto tiempo
le lleva a ejecutar a cada una de estas unidades. Por ejemplo, esto sería una suma de números en entero, esto sería una multiplicación de números en entero. Fíjense que lleva varios ciclos hacer una multiplicación de acuerdo a una posible implementación de multiplicador en forma de multiciclo, ¿no? Como si fuese una máquina multiciclo, solo la parte del multiplicador. Y la unidad de puntos flotantes, lo mismo, ¿no? También varios ciclos, más que inclusive que la multiplicación. Y ni hablar de una carga o una lectura o escritura de la memoria, donde inclusive puede haber latencia, o sea, varios ciclos acá que se demoran, ¿sí? En forma variable, inclusive. Podría haber una latencia variable en ese punto debido a la jerarquía de memoria que hay con distintos cachés y distintas partes, ¿no? De esa jerarquía, ¿no? La caché es la memoria principal y el disco rígido. Entonces, en definitiva, estas instrucciones, cuando se van despachando internamente en esa microarquitectura, van a terminar en distintos tiempos, ¿sí? Y se van a realizar en distinto orden. Y luego lo que hay que lograr es juntar las instrucciones que se han terminado en un buffer de reorden y mostrarle al programador cómo se han ejecutado las instrucciones, cómo se hubiesen terminado la ejecución de las instrucciones en orden. Y por eso esto sería la parte que logra emular el modelo de ejecución de von Neumann una vez que se terminaron de ejecutar todas las instrucciones en forma desordenada y con latencias variables inclusive dentro de esas unidades de ejecución. Y lo que necesitaríamos de información para lo que es la parte del lo que genera qué instrucciones se ejecutan son qué operandos han sido generados en estas unidades de ejecución para que nuevas instrucciones, si están esperando para ser ejecutadas, usen esos operandos y consigan la ejecución dinámica de nuestro programa que está haciendo ejecutado en esa ventana activa de instrucciones. Esto era algo que se definía en ese paper de HPS. Teníamos que tener una ventana activa donde van a tener distintas instrucciones que pueden estar dependientes unas de otras. Sí, puede haber una dependencia del tipo read after write, que eso hay en cualquier pipeline. Pero la que serían las antidependencias. Así que cuando uno quiere hacer una escritura antes de una lectura o una escritura en forma de que dos unidades de ejecución tratan de escribir un mismo operando o un mismo registro, esos son antidependencias que el sistema este podría eliminar a partir de hacer algo con lo que serían los operandos o el renombrado de los registros que se tienen que tener. A ver, aguárdenme un ratito. Estoy vuelta. Entonces, en el sustrato de alto desempeño y en cualquier máquina que luego se desarrolló con el concepto de ejecución fuera de orden, se tienen este tipo de estructuras, ¿sí? Lo que sea fetch y decode en orden, pero el despacho a las distintas unidades de ejecución puede ser fuera de orden. Y esta parte sea fuera de orden y después se tiene la escritura de lo que serían los registros de la arquitectura sería en orden, ¿sí? Registros o memoria, ¿no?
Entonces vamos a explorar un poco los detalles de cómo se podría implementar una cosa así, donde ahora ya a nivel de microarquitectura tampoco se sigue el modelo de ejecución de von Neumann, al igual que en los pipelines, pero con un poco más de agresividad en cuanto a cómo explotar el paralelismo entre distintas instrucciones que son independientes entre sí y que debido a que al tratar de ejecutar fuera de orden pueden ocurrir dependencias falsas, ¿no? Antidependencia, pero cómo este sistema podría eliminar esas antidependencias. Entonces tenemos acá, por ejemplo, al principio lo que sería un buffer, una cantidad de posiciones de memoria donde las instrucciones van a residir para ser despachadas a las distintas unidades de ejecución. Y estas partes de acá son lo que se denominan estaciones de reserva, ¿sí? Que serían como registros donde las instrucciones van a estar esperando a que cuando la unidad de ejecución está lista, se pueda ejecutar. Cuando la unidad de ejecución esté lista y en realidad también cuando los operandos de estas instrucciones que están en las estaciones de reserva hayan estado ya calculados por las distintas unidades de ejecución que están acá y estarían listas para ejecutarse. Entonces, ¿cómo se logra eso? Fíjense que cuando uno ya ejecuta una instrucción, este mismo camino está conectado con la parte inicial como si hubiese un loop. Y entonces, si yo estoy esperando un resultado, una suma o una multiplicación, va a venir por este camino y va a entrar a la estación de reserva en caso de que haya alguna de las instrucciones que esté esperando ese operando. Y si no, va a ser renombrado en una parte que sería la parte de renombrado de registros, que vamos a ver en qué consiste eso y para qué se usa. Una vez que la instrucción está lista, si va en la parte del buffer de reorden, para que en ese buffer se vayan organizando las instrucciones para hacer las que actualizan el estado de la arquitectura en forma en el que el programa fue escrito, ¿sí? Como si fuese un programa en el modelo de ejecución de von Neumann, en orden. Entonces en el buffer de reorden se va a hacer esa reorganización de las instrucciones que están completas o terminadas. Fíjense, estas conexiones que vienen acá son las que vendrían acá del forwarding buses y el dispatch slot, ¿sí? Sería esta conexión que viene arriba de las estaciones de reserva. Y esta sería cómo quedaría uno de los campos de la estación de reserva con las distintas partes, ¿no? Los distintos operandos. Fíjense que, por ejemplo, una instrucción que tiene dos operandos tendría estos campos operando 1, operando 2 y unos bits que serían si el operando se logró logró estar listo, ¿no? Y se pondría en 1 y si no está listo se pondría en 0. Y este bit de busy que sería ocupado es si esa instrucción está siendo ejecutada en ese momento. Cuando la instrucción se terminó de ejecutar, el bit de busy tendría que estar limpiado y el bit de que la instrucción ya está lista se tendría que setear acá en este bit ready. Entonces, ¿cómo la instrucción recibe el operando? Lo hace a través de estos puertos, ¿sí? O del puerto de despacho o del puerto que viene como feedback en esta conexión de acá. Y va a estar conectado a un bus que se llama tag buses, que sería una etiqueta que se pone de tal forma de decir, bueno, ¿qué registro está siendo procesado por la unidad de ejecución? Y si hay alguna de las unidades de ejecución que coincide con este registro, si con este operando, entonces se genera un tag match. ¿Qué quiere decir entonces? Que si se terminó de ejecutar, todas las estaciones de reserva van a estar conectadas a esos tag buses, mirando a ver cuáles de las unidades de ejecución logró terminar de ejecutar ese operando o usar ese operando. Y se genera ese tag match para cambiar estos bits válidos o no. ¿Sí? Entonces,
De esta forma uno tiene un mecanismo de lograr que las unidades de ejecución entreguen cuando los operandos estén listos para ejecutar la siguiente instrucción. Eso por un lado, ¿no? Luego lo que tenemos acá en este esquema, el tema del buffer de reorden, uno va a tener distintas posiciones, uno para cada una de las instrucciones que se van terminando de ejecutar, o las que estén en ejecución en realidad, porque fíjense que hay un bit busy que también va a indicar cuáles de las instrucciones no están terminadas, cuáles de las instrucciones ya se completaron. Con estos bits, por ejemplo, de finish, cada uno de estos bits acá están indicados de qué tratan. La dirección de la instrucción, el nombre de un registro, que ahora vamos a ver de qué trata ese rename register. Y si esa instrucción es especulativa o no. Por ejemplo, si un branch que se está ejecutando en forma especulativa. Y el bit válido cuando se completó también la instrucción. Ese sería el bit válido, el de que está bien abajo. Entonces, esto indicaría si la instrucción está siendo ejecutada, si está en cero, quiere decir que se puede, ya se vació en realidad esa instrucción y se puede poner una nueva instrucción en el buffer de reorden. Y si está en uno, quiere decir que se está haciendo uso de esa instrucción y puede tener cualquiera de estos bits, inclusive el bit válido no podría estar en cero o en uno, pero todavía no se desocupó el buffer. Aguárdenme un segundito. Estoy acá con mi visita y está complicado hoy. Acá en Posada estamos en una terrible tormenta, así que en cualquier momento se corta todo. Sí, está complicado hoy, funciones. Bueno, como idea conceptual, entonces, que nos tiene que quedar en claro, y no vamos a estudiar estas cuestiones tan en detalle, pero por lo menos tener en claro los conceptos que hace cada parte. El buffer de reorden va a reorganizar las instrucciones de forma tal de exponer el estado de la arquitectura en orden. Entonces, cuando el programador está haciendo el debugging, va a poder ver que la siguiente instrucción que se está ejecutando se está haciendo en forma de orden secuencial, como lo dice el modelo de ejecución de von Neumann. Y esto también permite garantizar lo que hablábamos en la clase de ayer, el tema de las excepciones precisas, ¿sí? Excepciones o interrupciones que necesitamos que se atiendan y que generen estados precisos para que el programador pueda hacer el debugging. Y cómo eliminar las dependencias, lo que serían las antidependencias en realidad, o dependencias falsas. Se lo logra con el renombrado de registros. Lo que trata de hacer es, fíjense que hay un registro o un banco de registros, sería esto, como tal cual como lo usamos siempre en los modelos del procesador de un solo ciclo y el procesador multiciclo y el pipeline. Sería nuestro banco de registros, este bloquecito Architect
RF. Y serían los estados o el banco de registros que tiene el reflejando el estado de la arquitectura. Y otro banco de registros que puede ser de tamaño diferente inclusive, no necesariamente va a ser de la misma cantidad de registro que tiene el banco de la arquitectura, que se llama Rename RF y que va a lograr o lo que va a lograr es renombrar los registros de forma tal de dar la ilusión al programador, ya que hay un banco de registros mayor de lo que uno tiene realmente en la arquitectura. Y más que al programador, al nivel de la ejecución de la microarquitectura. ¿Sí? A nivel de microarquitectura estamos logrando una ilusión de que tenemos un banco de registros mucho mayor. Y hay dos formas de hacer la implementación del renombrado. Una es en un banco, acá fíjense que es más chico inclusive que el banco normal o el banco de la arquitectura. Y en el banco de la arquitectura se pone ahora una parte de etiqueta, ¿no? Un tag, que va a indicar a qué posición del registro o el banco de registro de renombrado se está haciendo referencia. Entonces, el banco de registro RRF, que me moví acá. Por ejemplo, si tengo que renombrar R1, R1 podría significar acá R2. Y una interpretación así podríamos hacer. Y si ese registro está válido, quiere decir que se puede utilizar y va a ser comunicado a todas las partes que necesitan ese registro. Y la otra forma de hacerlo es a través del buffer de reorden. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener otro banco de registro, tenemos en el mismo buffer de reorden un lugar donde se van a ir poniendo los registros renombrados, que va a tener una columna que va a corresponderse con el registro de renombrado. Son dos posibles implementaciones, ¿sí? Hoy en día en las máquinas se usan cualquiera de estas dos, ¿sí? Se usa, dependiendo del procesador, usa uno u otro de estas formas. Y lo que logra entonces, en definitiva, ese buffer de reorden es eliminar las antidependencias. Y tenemos entonces un programa secuencial que tendría un problema de dependencia en una ejecución fuera de orden. Tendría estas di distintas falsas dependencias, wow, word que habíamos hablado, sería un write after write o un write after read. Y las verdaderas dependencias que serían estas dos row, tres row, porque tenemos un row acá, que sería read after write. Cuando uno ejecuta ese programa en el procesador fuera de orden, el procesador fuera de orden está haciendo el data flow de ese programa y está eliminando las dependencias falsas, ¿no? Todavía tenemos la dependencia entre X y W. Y esto podría ser cualquier programa, ¿no? X, W, Y es algo genérico. Podríamos asumir, no sé, una multiplicación, después una suma o cosas así. Y una vez que tenemos entonces el programa ejecutándose en ese procesador, tenemos un data flow así limpio, vamos a decir. Eso estaría logrando la misma ejecución del sistema. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es cómo uno hace carga y escritura en la memoria, si carga de registro y escritura de memoria. Entonces ahí también hay posibles dependencias entre instrucciones de escritura y carga, y hay que resolver esas dependencias. Nosotros no vamos a entrar en detalle de cómo se resuelven las dependencias en esos casos, pero hay también que tener una lógica que resuelva ese problema. Y por último, el tema de la predicción de ramificaciones. Sí, habíamos hablado bastante cuando hablamos del pipeline, y en este tipo de ejecución fuera de orden, ese predictor tiene que ser lo más preciso que se puede. Hoy en día se logran precisiones de hasta el 97%.
Y fíjense que acá estaría un branch, por ejemplo, que en el momento en que se determina si la ejecución del programa o de la rama que se está ejecutando es correcta, haberse tomado o no, y eso es comunicado al predictor para tomar la decisión de si tiene que limpiar o en verdad acá más que limpiar un pipeline, va a tener que deshacer el trabajo hecho. Y sin tocar posibles ejecuciones que estén bien, ¿no? Que se estén haciendo en forma correcta. Entonces el problema es todavía mayor. ¿Cómo deshacer el trabajo hecho sin complicar lo que estaba bien? Pero bueno, se hace así, se hacen distintas técnicas para lograr eso. Y inclusive lo que acá se está mostrando en esta figura también es algo que se hace en los procesadores fuera de orden, es de hacer un prefetch de las instrucciones. ¿Sí? Ya que a medida que esto está que el núcleo de ejecución del procesador fuera de orden está haciendo la ejecución de instrucciones, uno puede leer o sí, leer las instrucciones que van a seguir luego en forma anticipada a través de un prefetch de la memoria principal que se hace en esta parte y que está comunicado con la memoria caché, y no se muestra acá la conexión, pero esa memoria principal también tendría que estar comunicada con la caché de instrucciones. Y ahora vamos a ver en un esquema real cómo esa conexión está hecha. No sé si hay alguna duda, alguna dudas seguro van a haber, pero si quieren preguntar, así podemos tratar de aclararlas. Lo pueden hacer, sí. Bueno, parece que no quieren preguntar mucho de este tema. Todas estas figuras, a ver si puedo hacer que se vaya el bloque de ahí arriba, están sacadas del libro de Jenny Lipasti. Y es uno de los libros que trata bastante sobre el diseño de procesadores modernos. Por ahí no le recomendamos tanto las lecturas de ese libro, pero tiene muchísima información, inclusive muestran casos prácticos de implementación de procesadores reales, como MIPS, Motorola, máquinas de IBM también muestra cómo son implementadas. Y estos esquemas son genéricos, ¿sí? Tratan de mostrar en forma genérica, sin entrar en implementaciones específicas de cómo está hecho la ejecución fuera de orden. Si recapitulamos lo que habíamos visto del sustrato de alto desempeño, fíjense que este era el esquemita que mostraban en ese primer paper. Primer paper porque es el primero que pone varias ideas en claro de cómo se tendría que hacer un procesador fuera de orden para que sea viable y con excepciones precisas. ¿Sí? Ya habíamos mencionado, había procesadores antes o algunos procesadores que tenían ejecución fuera de orden, pero que no se popularizaron, ya que no se podía garantizar un estado preciso del sistema y eso era romper con el modelo de ejecución de von Neumann. Entonces, el HPS presentado como posible microarquitectura de ejecución fuera de orden es la primera que logra difundir las principales ideas, y a partir de ahí se empezó a trabajar más
tanto en predictores, sí, en branch predictors, como en cómo hacer esta microarquitectura. Y fíjense que es bastante parecido a lo que se tiene en la implementación de las técnicas hoy en día, solo que por ahí hay algunas cosas que acá están un poco más oscuras y no se sabe cómo se haría este sistema de retiro, que es el buffer de reorden hoy en día. ¿Cómo se haría la implementación de data flow dentro de la microarquitectura? ¿Sí? Acá sí tenemos distintas functional units, que serían como las unidades de ejecución, unidades funcionales se le decía en este paper, pero son lo mismo que las unidades de ejecución. Y esto sí en el caso del procesador Skylake, como mostrábamos ayer. Ahora le estoy tratando de mostrar con un poco más de detalle cómo está todo organizado en esa microarquitectura. Esta sería la caché de instrucción. Se reciben distintas cantidades de instrucciones, como si fuesen macro instrucciones, se dicen acá, y luego se rompen con lo que yo les mencionaba que se proponía en ese primer paper de HPS, que era lograr romper instrucciones CISC a RISC. Y estas serían las microinstrucciones RISC en este punto. Y a través de distintos decodificadores se hace esa ruptura, o esa fisión, como le dice el libro de Lipacki. Y esas microinstrucciones pasan por la parte de el buffer de reorden, que está acá. Y en ese mismo buffer de reorden se haría la reescritura, el renombrado de registro. Y eso se enviaría en la parte del scheduler, ¿sí? Que va a ser el despacho de las distintas unidades de ejecución. Y acá hay distintas unidades de ejecución en punto flotante, inclusive punto fijo. Partes que calculan direcciones de memoria, que serían las AGU, ¿sí? Serían Address Generation Units, para lo que sería Load Store. Y fíjense esta conexión, que sería lo que sería esa realimentación que hay para, en este caso, desde la unidad de ejecución al buffer de reorden y del buffer de reorden entrando de vuelta en el scheduler. Y una vez que tenemos acá la etapa de salida, está el sistema de memoria para escritura de la memoria o lectura de la memoria para lo que serían unas instrucciones de carga. Y la parte de la memoria caché, que fíjense, acá está la conexión que se hace con la parte de instrucciones, ¿sí? La caché de instrucciones, y esta sería la caché de datos, la L1 que se menciona acá. L1, L2, L3 son nomenclaturas que aparecen en los microprocesadores de Intel, ¿sí? Que serían como caché nivel 1, caché de nivel 2, que ya sería una caché un poco más grande, ¿sí? De acceso más lento, y caché de nivel 3. Generalmente está implementado en la parte de caché compartida entre distintos procesadores multinúcleos, ya que acá tenemos múltiples núcleos. Y cada uno de estos núcleos tiene una microarquitectura de este estilo, ¿sí? Como una implementación fuera de orden. Para resumir entonces los puntos clave de la implementación actual de los procesadores fuera de orden. Sí, Data Flow es lo que permite lograr la ejecución en paralelo de instrucciones, ya que si se eliminan las antidependencias, se puede explotar paralelismo a nivel de instrucción y haciendo la ejecución fuera de orden de esas instrucciones. Las estaciones de reserva son lo que posibilitan colocar los operandos cuando estén listos y cuando se hayan terminado de resolver. Y entonces las instrucciones esperan en las estaciones de reserva a que los operandos estén listos para di disparar esas instrucciones y ejecutarlas, y así en forma dinámica ir haciendo eso todo el tiempo. El renombrado de registro es lo que permite eliminar las falsas dependencias, ¿sí? Lo que sería una dependencia verdadera como read after write,
Eso no hay cómo eliminar, ¿no? O sea, es algo que se puede hacer un forwarding en algún punto, pero si no es posible hacer forwarding y se hace un stall del procesador, ¿sí? Va a parar la ejecución. Lo mismo en la parte de dispatch, no entré tanto en detalle, pero si hay casos en que las estaciones de reserva están todas ocupadas, no se pueden despachar nuevas instrucciones, entonces se para el procesador hasta que se tenga lugar nuevamente en las estaciones de reserva. Y lo que permite hacer excepciones precisas o interrupciones precisas es el buffer de reorden, que va a reorganizar las instrucciones para mostrar o actualizar el estado de la arquitectura en forma ordenada como se había escrito el programa originalmente. Preguntas de ese tema pueden preguntar cuando quieran, ¿sí? Hagan más, vamos a ir contestando. Seguro que hay un montón de dudas de eso. La verdad que es fabuloso cómo funciona, cómo lo hacen funcionar toda una arquitectura así en las velocidades que tenemos actualmente. Y seguramente hay un nivel de data flow superior para distribuir entre los núcleos, ¿no? De los multinúcleos a su vez. Así que bueno, la complejidad realmente de la arquitectura es extremadamente alta. Sí, hay un nivel de sofisticación para hacer esto funcionar que es impresionante, ¿no? Y una cosa que le decían a los autores, hay un paper que es sobre retrospectiva, sobre ese primer paper de HPS, que los autores lo escribieron ahora hace no tanto tiempo, creo que en 2000, vamos a mirar un poquito para no tirar un nombre que esté mal. 2014. Hay tres retrospectivas en realidad, ¿no? Es un paper que tiene resumido, o no resumido, tiene tres papers de retrospectiva, uno sobre MIPS, uno sobre HPS, y uno sobre un predictor que también permitió popularizar este tipo de conceptos fuera de orden. Un predictor de ramificaciones. Y en el paper de HPS, los autores dicen: en el momento nos decían que no había suficientes transistores como para poder implementar una cosa así. ¿Sí? Un tipo de procesador que funcione como con ejecución fuera de orden, con todos estos conceptos. Y ellos decían: bueno, si bien ahora no hay. En el 85 no había esa cantidad, no había esa posibilidad, pero como la ley de Moore estaba todavía muy vigente y estaba bien viva y coleando, se podría decir en ese momento, entonces era cuestión de tiempo que se iban a poder realizar este tipo de cosas. Así que si quieren este paper, lo puedo compartir. Este es el de MIPS. Y es interesante todas las cuestiones que se tuvieron en cuenta en ese momento para poder trabajar en la investigación en esta área. Así que es recomendable leerlo. No lo puse como lectura recomendada porque traté de comentar las ideas principales a medida que desarrollamos estas dos clases. Pero les puedo agregar, por lo menos en el Drive. Y después ustedes lo leen si quieren, a modo optativo, sí. Y hay paralelismo que se puede explotar inclusive a nivel del compilador, así que eso lo vamos a empezar a ver la semana que viene con BL y W, que cambia un poco la cuestión de sobre cómo hacer la microarquitectura simple, si uno puede eliminar dependencias.
a nivel de compilador o a nivel de hacer algo que el compilador resuelva las dependencias y entonces el hardware queda simple para ejecutar. Vamos a ver cuáles son los pros y contras de eso, como para poder entender mejor por qué esto de ejecución fuera de orden es tan potente para los procesadores modernos de hoy en día, que quieran ejecutar código, procesos, como le decimos, de propósito general, sí, procesadores de propósito general. No sé si hay alguna pregunta, parece que no. Profe, tengo ¿Sí? una pregunta, justo que puso la Filmina. Usted dijo que si no hay, en el tercer punto, si no hay espacio, se tendría que parar el procesador. ¿Nosotros como usuarios notaríamos eso? No se notaría porque las paradas, vamos a decir, son de algunos ciclos de reloj. Pueden ser pocos ciclos, ¿no? O es en verdad tan corto, ¿sí? El tiempo de parada, sí, porque son algunos ciclos de reloj y eso está operando al orden de los gigahertz hoy en día. Uno no nota esas paradas. Sí, lo notaría en lo que sería una reducción de performance si alguien está ejecutando algo que sea demasiado intenso en costo, en lo que es el costo computacional. Entonces ahí, bueno, uno notaría que sería lento en comparación con la ejecución que se pueda lograr quizá con otro tipo de procesador. Ah, entiendo, entiendo. Gracias. Y hay una regla general en computación informática que siempre recurrimos a la arquitectura de múltiples capas, ¿no? Entonces, el que recibe directamente la consecuencia de un fallo, una interrupción, es la capa inmediatamente superior, digamos. O sea, estamos hablando a nivel de microinstrucciones. Y de última, si ocurre algo, hasta el sistema operativo lo podrá llegar, pero bueno, nosotros estamos allá arriba en el, como usuarios y una, digamos, un problema ahí en un registro interno es difícil que llegue hasta la capa que tenemos nosotros, que es la interfaz de usuario prácticamente, así que tiene que ser muy grave, digamos, para que algo, que un fallo a ese nivel llegue a repercutir al usuario como tal. O sea que se podría notar, por ejemplo, si yo estoy procesando, qué sé yo, un video, tardaría un poquito más, sería así nomás. O sea, no notaría como un stop en seco, sino que se ralentizaría. O sea, eso si sí fuera algo recurrente, ¿no? Pero si es una excepción, no hay posibilidad de que lo noten, ¿no? Claro, por ahí yo lo que pienso, ¿no?, en términos de cómo uno podría notar, la única forma de notar stalls, digamos, que se produzcan en el proceso o en el procesador, es como vos decís, si vos, pensando quizás en algo más intensivo que video, si tenemos una aplicación de machine learning, de visión de computadora, ¿no?, y lo corremos en un procesador de propósito general que usa estas arquitecturas fuera de orden, y luego haces lo mismo midiéndolo con una aceleradora de machine learning, y ahí sí vas a notar que tu procesador de propósito general es muy muy lento en comparación con lo que logra el otro tipo de arquitectura específica de aceleración de aplicación de machine learning, ¿no? Entonces ahí la única forma en términos de velocidad de procesamiento donde uno puede notar la degradación de la performance, ¿sí? Pero si estamos comparando cosas que son
siempre, o sea, aplicaciones de escritorio, cosas que uno usa, ¿no? En la vida cotidiana, y no hay forma de medir mucho en esos términos. Y la otra es midiendo con benchmark, ¿no? Como habíamos hablado de specs, del benchmarking que se puede o que se utiliza para medir el desempeño de procesadores. Ahí uno puede medir realmente cuál es el CPI que uno obtiene o el IPC, comparar quizás una arquitectura fuera de orden con otro tipo de procesador más lento, ¿no? O de menores recursos. Como un multiciclo, ¿no? En el caso de microcontroladores que se usan. Y la única forma de quizás ver o notar si sí, hay otra pregunta. No sé si entra al caso, pero quizá pueda haber alguna empresa que pague para que el benchmark le sea más favorable. Sí, afecta eso. O como que tendrías que comparar con otro para ver si es así. Sí, Bueno, en realidad creo que se han hecho esfuerzos para que esas cosas no pasen, ya que el benchmark de spec está conformado por las empresas más importantes y tratan de regular para que no ninguna tome partida y saque ventaja, ¿no? Con qué se están comparando. Entonces, pero sí es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se reguló el tema del benchmarking? Y realmente creo que se hizo esfuerzo para que sea parejo para poder comparar procesadores. Si bien seguro está sesgado, ¿no? Por el tema de quiénes son los principales fabricantes, pero bueno, son los que también en definitiva definen cuál es el mercado. Ahí agrego, por supuesto, es importante la representatividad de la diversidad de empresas y spec en ese sentido. Bueno, actualmente la verdad que no sé, pero siempre tuvo una representación de lo más importante, como dice Roberto. Y el otro aspecto especulativo, digamos, en la misma línea que dice Lautaro, es que, digamos, si uno sabe cómo es el benchmark, uno puede desarrollar el producto para que sea lo más óptimo en función de qué mide el benchmark. Entonces, en el benchmark te da bien, pero a lo mejor en otra cosa que lo utilizas en el día a día no te va a dar tan bien porque la arquitectura o algún truco del funcionamiento del predictor está orientado hacia qué prueba o qué mide el benchmark, ¿no? Entonces, siempre un benchmark es una unidad de medida. Pero siempre tiene subjetividad. Y lo que ha pasado en el correr de los años es que se ha tratado de hacer estos benchmarks de performance con carga de trabajo real. Pero bueno, la carga de trabajo real también es, o sea, es simulado primero y es real ¿para quién? Para un tipo de organización, un tipo de aplicación, un tipo de usuario. Y en definitiva, si yo lo que estoy tratando de obtener es cuál es la arquitectura que más se adecúa a lo que yo necesito. Si coincide con alguno de esas cargas de trabajo que se configuró en el benchmark, me va a servir y si no, no me va a servir, con lo cual siempre tiene carga de subjetividad. Pero bueno, es una forma de medir y no es la única. Imposible ser o totalmente objetivo, digamos, en las comparaciones. Claro, yo por ahí también decía, porque hace un tiempo, no sé, la verdad no vi en procesadores
De Intel o AMD no vi, pero hubo un tiempo que el Antutu benchmark estaba medio corrompido, que saltaban datos que no tenían nada que ver, digamos, como estaba un procesador por encima del otro y nadie podía creer. Cuando se usaba era una cosa totalmente diferente, digamos, pero para esa actividad que se hizo, digamos. Por ahí era más para los smartphones que para los PC. Ah, mira, no, la verdad que no tengo esa. Si puedes conseguir, va a estar bueno leer, a ver si podemos dilucidar un poco más de qué pasó en ese caso particular. Sí, Antutu no sé la es el más uno de los más utilizados, digamos, teléfono móvil, pero no sé si que el respaldo, la verdad que, pero bueno, como también es digamos, estamos hablando de un dispositivo de uso personal, ¿no? Que no es lo mismo que testear un servidor, ¿no? De que eso depende un servicio que muchas veces puede ser de una situación crítica, digamos, porque un servicio que monitorea o provee digamos, respuesta a una unidad de cuidado crítico de un sistema de salud, digamos, por una cosa así. Entonces, bueno, es realmente importante. Ahora, un benchmark una medición de cierto nivel de performance de un teléfono móvil, por supuesto, para alguno puede ser importante o puede considerar importante en función al precio que paga, digamos, pero no sé si es algo, digamos, tan crítico y no sé si hay tantos trabajos o estudios al respecto, digamos. De hecho, siempre se le reprocha a Apple porque casi todo trata de ocultar, digamos, de cómo es su arquitectura o sus componentes, le pone un nombre, pero en realidad no se sabe muy bien cómo funciona y bueno, pero son estrategias, digamos, de comerciales, básicamente, o industriales. El tema de la frecuencia de reloj, por ejemplo, era algo que se usaba mucho como estrategia comercial. Quien tenía la frecuencia de reloj más alta, como que trataba de decir que era el procesador más rápido, pero en verdad depende de otras cuestiones. Ahora que entendemos de microarquitectura, no es directa la relación frecuencia con velocidad de procesamiento. O no es tan directa, ¿no? Bueno, es como los megapíxeles de las cámaras. O sea, es una forma que se popularizó de decir, ah, tiene más megapíxeles y en realidad no porque tener más megapíxeles toma mejor fotografía una cámara, digamos, pero bueno, son parámetros que por ahí son fáciles de difundir y de que el público no especializado tenga una referencia de un cierto, digamos, un cierto nivel digamos, de calidad, de performance o de así, ¿no? Entonces, es casi una estrategia de marketing más que una cuestión técnica. Sí. Bueno, gente, si no hay otras preguntas, podríamos cerrar por hoy. Y avisar igual en el grupo de WhatsApp que el día de mañana la idea va a ser más de orientación sobre los temas que quieran trabajar. Entonces no nos vamos a dictar una clase más de teoría y retomaríamos la semana que viene con BLIW el día martes. Por ahí comento nomás aquellos que todavía no tienen definido el tema,
Pueden pensar, bueno, pero yo no voy a consultar porque no tengo nada definido, pero sí expresar que no se decide ni cuál es su problema para decidir, está bueno para que le ayudemos, digamos, a definir. Así que independientemente de que tienen una aproximación o no, nos manifiesten el estado de situación y trataremos de ayudarlos. Bien. Sí, creo que cuanto antes empiecen a ver, va a ser mejor para ustedes. Bueno, entonces continuamos mañana. Listo, gente. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Roberto. Nos vemos mañana.